Aún hoy, cada vez que estudio una partitura, recuerdo a ese niño moviendo los brazos con la música. De ahí, la conversación con el compositor a través de sus cartas. Tan ambiguas como cualquier carta, o precisas como lo subjetivo de cualquier lectura. Cada decisión interpretativa viene de esa búsqueda de veracidad, de respirar esa tinta impresa, el necesario espacio entre las notas o la urgencia de un punto de llegada. Escuchar el silencio. El gesto como hilo conductor. La frase como articulación de una idea. Y otra vez, la corporalidad inevitable. Baila la música que escuchas. Dirige al viento. De eso se trata.